Marcos, ¿qué estás viendo vos? Bueno, veo una fiesta que va a continuar, lamentablemente, ¿no? Una mala noticia para los vecinos de Recoleta. Es difícil imaginar que esto... Están demasiado contentos con esta situación como para que vayan a renunciar a ella, digamos, ¿no? O sea, Cristina logra el acompañamiento afectivo que necesita. Debe estar muy psicológicamente muy golpeada, digamos, ¿no? Una acusación por 12 años, un gobierno que se desarma, la perspectiva de una elección muy mala. Son demasiados problemas como para que se los banque sola. Así que la compañía le debe venir bien, pero además ha logrado llevar la disputa a la calle, que es el único terreno donde tiene alguna chance de ganar, porque en las urnas no, en la justicia menos, en el Congreso han decidido cerrarlo porque tampoco tienen mucha chance de imponer sus proyectos. La calle es lo que les queda y la calle la van a usar. Lamentablemente para los vecinos de Saavedra, mi barrio, ojalá no vengan para Saavedra, pero en Recoleta me parece que las cosas lamentablemente van a seguir así. Igual tiempo. Como todo, Nico, hay mucha gente que dice, no manden más la cámara a la puerta de la casa de Cristina, si no van, porque ustedes le dan publicidad a esto. Pero digo, como todo, hay un acostumbramiento también a la noticia. Y va a llegar un momento, lo lamento mucho por los vecinos de Recoleta, pero va a llegar un momento que a nadie le va a importar ya que estén ahí. Va a pasar, pasa con otras noticias en la Argentina. De hecho, así estamos porque llega un punto que ya no nos importa nada, ¿no? Lo que pasa en Rosario con el narcotráfico, qué sé yo, lo que pasa con la inflación. Uno entra en esa dinámica de la Argentina porque tienes que vivir. O sea, todo se naturaliza, va a ser habitual. Sí, por suerte la ciudad por lo menos no ha logrado desalojarlos, pero sí evitar que pongan parrillas, que pongan una feria. Esas las parrillas, carpas. Sacaron 6 parrillas hoy. Quisieron poner carpas, también lo evitaron. Hubo micros que llevaron gente, el gobierno de la ciudad logró desviar algunos, frenar otros. La verdad que es una batalla muy difícil para la ciudad. Un funcionario hoy del gobierno porteño decía, no cumplen con la Constitución, no cumplen con la justicia, menos van a cumplir los acuerdos con nosotros. O sea, acordamos cualquier cosa, pero nos dan bolilla. Entonces, sí. al rato están... Entonces, ¿para qué se sientan? ¿Para que vos te sentás a negociar con alguien que te va a mentir a los 10 minutos? ¿Te sentás a negociar con alguien que a los te diste, te levantaste para irte? Y ya te mintió, te acuchilló por la espalda. Digo, ¿para qué te sentás? ¿Para qué te vas a sentar? Es el problema de la ciudad. El problema del gobierno de la ciudad, claro, efectivamente. Actúa. El problema del gobierno de la ciudad es que está en un desfiladero muy complicado. Si se va de mambo con la policía, tienen el riesgo de que la gente de Cristina no tiene problema en que haya heridos o incluso un muerto. Digamos, ¿no? O sea, para ellos, todo ganancia incluso, ¿no? Si se escala más el conflicto en la calle con violencia, ellos van a estar contentos. Digamos, ¿no? Ahí no se van a frenar, al contrario. Entonces, tienen ese riesgo. Y el otro riesgo es, si son blandos, los votantes de la ciudad los van a detestar, digamos, ¿no? O sea, no garantizan el orden y tienen un problema interno de... Patricia Bullrich lo puso en palabras de un modo un poco violento, digamos, ¿no? También, diciendo, no retrocedas, Horacio, poné la valla y sostenela, defendé la valla porque ese es nuestro principio. Ahí, digamos, entre esas dos voces se está tratando de mover un delicadísimo equilibrio de la reta. Yo creo que las cosas las va a tener muy difícil para sobrevivir estos días tan complicados, ¿no? Bueno, escuchemos a Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la ciudad, que dijo esto. Nosotros en ningún momento dejamos la zona. Sí, en algunos momentos, por cuestiones tácticas, se repliegan, se reordenan. Y por supuesto, insisto, apostamos al diálogo. A mí no me va a temblar el pulso para usar la fuerza pública cuando tenga que hacerlo para recuperar la paz social. Ahora, mi responsabilidad como funcionario y como argentino, porque nos estamos enfrentando argentino contra argentino, es agotar todas las instancias de diálogo antes de la utilización de esta medida. Bueno, no me va a temblar el pulso, dice el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vemos que fíjate, es poca gente, no hay mucha gente, realmente no hay mucha gente en el lugar. No hay nadie, lo Frank. Que es un caos igual, ¿no? Sí. No hay mucha gente hoy, ¿no? Eso solamente está cortado Juncal, ¿no? Sí. Es una feligresía bastante singular. Primero porque están ahí, el objetivo original de la cámpora era ser la guardia pretoriana de Cristina Kirchner, lo decían así. Cuando empezó la cámpora en el 2010, defenderla. Lo hicieron varias veces, de ir a la casa, ¿no? Ahora, ¿qué se está festejando? ¿De qué se ríe Cristina? Porque solamente fue el pedido de un fiscal de una condena. Ella quiere generar zozobra y que se hable de esto, de la calle, de las vallas, de la parrilla, de que hacen lo que sea en la calle, en lugar de las pruebas de Luciani, ¿no? Corre el eje de la discusión. Ahora, lo preocupante es que el gobierno entero se haya alineado
en ese primer día de mayor violencia, en la defensa personal de Cristina Kirchner, que es vicepresidenta de la República, ¿no? Estaban ahí intendentes, ministros, y el propio presidente sacando de vuelta otro comunicado hablando de un juicio por corrupción de la vicepresidenta. Se cierra el Congreso de la Nación, esto está aceptado por la oposición, porque los legisladores no pueden ponerse de acuerdo porque hay 500 chicos en Juncal y Uruguay. ¿Y la gestión? ¿Qué está pasando en la Casa Rosada? Hoy el presidente le tomó las cartas credenciales a 20 embajadores. Sergio Massa trabaja, ¿no?, en un escenario paralelo, digamos. Sí, pero ideal, porque el foco no está puesto en los ajustes y recortes. Le gustaría igual a X Focos. Hoy una plaza de Mayo con mucha gente reclamando por los recortes en la discapacidad, ¿no? En el área de discapacidad. Eso es otra, otro tema que es muy... Digo, las miradas están puestas en acá, en Juncal. Claro, ¿no? Obvio. Y está desestabilizada emocionalmente, Cristina. Esto lo admiten en su entorno. Por eso necesita que la vivan, que le digan viva Cristina. No, ella entraba y salía de ahí. Pero Nico, el kirchnerismo vive desestabilizado emocionalmente. Es gente desestabilizada emocionalmente. Hay mucha gente que tiene sangre más fría que Cristina, que no se le anima a decir. Escucha a Juliana Di Tullio, mirá si no está. Mirá, escuchá el nivel de locura que tiene esta gente, mirá. Si creen que al peronismo lo van a detener con vallas, es que no entienden nada. Yo creo que no entienden nada. Algunas cosas se entienden, sobre todo de maldad. Lo que no entienden es, la capacidad que tiene el pueblo peronista de dar pelea, ¿no? Cada vez que nos pongan unas vallas las vamos a tirar. Y sí, y nos bancamos la que venga, ¿qué pasa? De la patota, ¿no? Porque el pueblo peronista es una fórmula que es decir, yo soy el pueblo peronista, junto 50 tipos y soy el pueblo peronista. El pueblo es otra cosa, pero pueblo peronista es una fórmula que puedo usar para cualquier cosa. Y voy a llevarme por delante las vallas que pongan, es la exaltación de mi fuerza alcanza y justifica cualquier acto, ¿no? Es esperable del Cumpa barra brava de Boca, que el fin de semana se viralizó, es esperable que diga eso, ese muchacho, pero una senadora de la nación, que además es senadora de peronistas, de radicales, de independientes, digamos, ¿cómo puede ser, digamos, que tenga este nivel de lenguaje y de violencia, ¿no? ¿No? Llevar las vallas puestas. Yo creo que hay que tomárselo en serio, digamos. Es casi ridículo. No respetan una orden policial. No, lo van a hacer. Son los únicos que pueden no respetar. Entonces, a mí, si la policía me para. No lo van a hacer. O comete un delito, le digo, no te respeto. ¿Cómo es? Ahora, yo creo que es muy importante tomárselo en serio, porque uno lo escucha y parece tan ridículo y dice, esta gente son. Parece como si estuvieran medio bobos, digamos, ¿no? Groguis. Entonces, tiene la tentación de no tomarlos en serio. Ojo, porque esta gente cree en serio lo que está diciendo y van a actuar según ese criterio porque es el único que les queda a la mano, dado que no tienen chance de defender la gestión de gobierno, no tienen chance de defender la inocencia de Cristina y tienen perspectivas electorales muy malas. Es como el gato herido, no lo acorrales, ¿viste? Cuando te dicen no acorrales a un tigre herido, dejale una vía de escape porque si no te va a saltar encima. La vía de escape es tratar de llevarlo, digamos, por eso me interesaba volver sobre ese asunto del equilibrio delicado que tiene que encontrar el gobierno de la ciudad. Dejarles una vía para que se expresen pero no rompan todo, digamos, ¿no? O sea, ese me parece que es un desafío dificilísimo, ¿no? Porque en general lo tenemos que hacer como sociedad de acá al 2023. Hay que dejarle una salida para ver si aceptan irse más o menos pacíficamente del poder, digamos.